¡Enhorabuena! Se construirá una nueva sede del CU Norte para apoyar el crecimiento de la licenciatura en educación indígena. Así lo anunció Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, durante su quinto informe de actividades. El rector prevé que se ubique en la comunidad indígena de Tutsipa Curubi Manube, en Tuxpan de Bolaños. Me es muy grato anunciar que tenemos ya el plan maestro, sí, que está por revisar el rector general. Okay. Sí, ya lo tenemos preparado para su revisión. Y es el plan maestro para la sede del CU Norte en Tuxpan de Bolaños. Wow. Y esto permitirá, pues, ampliar la oferta educativa en función también de las necesidades de las propias comunidades. Nos permitirá atender toda una serie de comunidades, ¿no?, y de poblaciones que les es complicado llegar hasta Colotlán, al CU Norte. Este centro se logrará a través de un convenio con la Asamblea Comunal de San Sebastián Teponahuatzlán y su anexo en Tuxpan de Bolaños, gracias a que se dieron un terreno de más de 9 hectáreas para la construcción de aulas, espacios administrativos, hospedaje para docentes, instalaciones deportivas e infraestructura para incrementar la matrícula del norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Uriel Nuño dijo que una de las principales motivaciones de la apertura de este nuevo centro es por la falta de un sistema de transporte público digno en el norte del estado. El rector enfatizó la importancia de ir a las comunidades y no esperar a que las comunidades vengan a tratar de conseguir educación de calidad, y que espera que se consiga a través de la participación estudiantil y social que se ha logrado formar desde hace más de 24 años en el Centro Universitario de Colotlán. UDGTV, Canal 44, África Mariana Ramos.